La pieza fue incluida en la base de datos de arte robado que mantiene la Interpol. Y luego la oficina del FBI en Dallas inició el contacto con el museo en San Angelo y se presentó la información y la evidencia que indicaba que esta había sido robada en México hacía unos años, hace 20 años. Los agentes especiales Elizabeth Craville y Chris Jones, Chris nos acompaña en el día de hoy de nuestra oficina de Dallas, se encargaron de toda la coordinación con el museo para transportar la pieza a nuestras oficinas en Dallas, donde permaneció hasta su posterior envío a México